Chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Manía TV. El día de hoy os traigo un vídeo dedicado a los amantes del fútbol sala, ya que probaremos en el cemento las Homa Toflex Notebook. Este modelo que, como muchos de vosotros sabéis, es el modelo insignia de la marca española y que en esta ocasión nuestro jugador David Álvarez lo probará en el cemento y nos contará sus sensaciones al probar esta maravillosa zapatilla. Pero antes os voy a contar un poco de las características tecnológicas que presenta esta hermosa bota. Al momento de recorrer esta Homa Toflex nos podemos encontrar de que está desarrollada casi en su totalidad en la parte superior en material notebook de primera calidad, un material que os puedo decir que ofrece mucha durabilidad. Pero vamos a encontrar un segundo material que podéis ver en la lengüeta y en la parte trasera de la zapatilla, que es una malla transpirable que también ofrece muy buenas sensaciones al momento del uso de la bota. Otro detalle que puedo destacar de la Toflex es que contiene una plantilla de material EVA, como es usual en las zapatillas Homa, y como sabéis, lo que va a ofrecer es una buena estabilidad del pie al momento del uso de la bota y que no resbale en ningún momento. Es así que vamos a meternos ahora un poco a analizar la suela de la Homa Toflex. Si empezamos por la media suela, nos vamos a encontrar que es una media suela de perfil alto. Muchos jugadores buscan este tipo de características. Pero lo que les puedo decir de esta media suela es que está desarrollada en el material Pylon, en dos densidades. Una, la parte superior, que lo que nos busca ofrecer es una muy buena estabilidad al momento de la pisada. Y la segunda, que está desarrollada, que incluye la tecnología Rainbow 2, que lo que va a buscar ofrecer es máxima amortiguación al momento de utilizar la bota. Vamos a meternos ya en profundidad con la suela. Está desarrollada completamente en caucho, lo que nos ofrece durabilidad y una buena resistencia al momento de la abrasión. Otro detalle que puedo destacar de la suela de la Homa Toflex es las pequeñas formas hexagonales que vemos alrededor de toda la suela. Lo que nos va a ofrecer es una flexibilidad absoluta por parte de la zapatilla. Bueno, es así que creo que con todas estas características ya podemos darle el pase a David Álvarez, jugador profesional de la Liga Nacional de Fútbol Sala, que nos dirá sus sensaciones alrededor de esta zapatilla. Vamos para allá. Pues antes de probarme las nuevas Toflex de Homa, he visto que han cambiado un poquito el material y me han dicho que es un material, creo que se llama Notebook, pero una vez ya probadas las bambas, he visto que no hay ninguna diferencia significativa. Igual sí que hay un poco más de sensibilidad con la pelota, lo que sería el pie y la bamba, y realmente sí que me ha sorprendido mucho este cambio que han hecho aquí en la suela. Que hay una doble densidad y eso ayuda muchísimo al apoyo, porque amortigua muchísimo la caída, y eso pues lo que puede hacer o lo que puede mejorar es que tengas menos lesiones en las rodillas y tobillos. Otra característica que diría de estas zapatillas es que, por ejemplo, aquí en la suela he podido ver que, aparte de que tenía una amortiguación muy buena, se adapta a cualquier tipo de terreno, como puede ser un patio de un colegio, un parquet o goma. En cuanto a flexibilidad de la zapatilla, podemos ver aquí en la suela que tiene estos surcos que permiten una flexibilidad muy muy buena.
Y esto se nota, por ejemplo, en cualquier cambio de dirección o cambio de ritmo que tú ejecutes en el terreno de juego. Bueno, chicos y chicas, de esta forma hemos llegado al final del episodio de hoy, en el que hemos analizado todo alrededor de estas HOMAs Dogflex. Es así que cualquier duda que tengan en relación a este modelo lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios, que se las vamos a responder sus preguntas. Si les gustó el vídeo, regálenos un like y no olviden suscribirse en el canal. Nos vemos en un próximo episodio. Fútbol Maníacos, adiós. Nos busca ofrecer esto es una buena... Otra característica... Vale, espera. Adiós.